Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Voy a pintar una acuarela de un paisaje con lago, porque algunas veces el reflejo de las cosas que están en la superficie sobre el agua pueden resultar un poco difíciles para algunas personas. Entonces, lo que quiero es ensayar parte de eso, a ver cómo sale, porque hay que trabajar con una pintura muy líquida. Entonces, voy a ver si lo puedo conseguir. En todo caso, usted es el que tiene tiempo suficiente en casa para hacer la práctica. Recuerde que este programa no intenta hacer obras maravillosas porque no hay tiempo, sino lo que intenta es enseñarle a usted a coger el material y pintar. Después usted mismo es el que se desenvuelve ahí en casa tratando de resolver cada uno de los cuadros que va a pintar. Entonces voy primero con el celeste para el cielo. Lo voy a pintar, lo voy bajando donde yo pueda conseguir. Vamos a hacer una pintura en donde el cielo no tenga mucha nube para facilitar un poco más y hacerlo más rápido. Es una especie de pintura con cielo despejado, que hemos tenido un mes de lluvia intenso aquí en Costa Rica, y entonces es bueno refrescarse la mente un poco pintando cuadros que nos recuerden el verano, que vieran cómo ha llovido en este año aquí en Costa Rica. No sé en qué año estará usted viendo este programa, cuando ya se repita una vez y otra vez, pero ha sido un año intenso. Bueno, voy a decir, el 2017 ha sido un año intenso. Me recuerda mucho a 1988, que también fue un verano un invierno muy intenso. Ya tengo todo trazado. Aquí lo que hace falta ahora es quitar algunos cuantos detalles rápidos, a ver si salen. Si no sale, no hay problema. Especialmente aquí, es el que me preocupa más. O sea, que es que aquí llevo el tono verdoso, ¿lo ven? Y ese tono verdoso es el que voy a procurar. Bueno, como tiene el color azul muy metido ahí, lo he recortado un poquitito. Todo esto lleva también ese color verde claro, intenso, de un pasto bien florido, porque recordemos que estamos pintando un cuadro que recién ha terminado el invierno. Entonces se mantiene el verano, pero con todo verde, que eso es lo que me gusta del mes de diciembre, que todo es verde intenso, pero ya con verano. Marzo es muy distinto en Costa Rica. Para quien ve este programa fuera de Costa Rica, marzo es distinto, porque marzo es caliente, es un verano muy intenso. Al llegar a abril todavía sigue más caliente el ambiente, y ya el pasto se ha secado mucho, incluso es cuando se puede haber peligro de incendios forestales y eso. Pero es verano, y a mí me encanta el verano. Pero cuando es verano, en diciembre, es muy bonito, porque acababa de dejar de llover y todo sigue siendo verde, pero ya con el verano encima. Ok, ahora sí, entonces voy a empezar con la parte de abajo. Voy a ver si puedo usar tal vez este mismo pincel. Voy cambiando de pinceles. Siempre he dicho que los pinceles son importantísimos a la hora de escoger cuál es el que se va a usar. Porque yo voy a ver si puedo escoger bien el color verde. Bueno, ya se me secó todo aquí. Bueno, ¿y ahora qué? Aquí va del verde de esa parte. Tiene que ver con los árboles pintados allá arriba. Pero claro, voy a ver si los puedo pintar un poquito más. A ver si los puedo lograr un poquito más y mojar, porque eso me secó demasiado. Aquí también. Debe llevar más agua. Y es que cuando uno pinta, esto, se olvidé decirles que esto tiene que estar sumamente húmedo, se me olvidó por completo, lo olvidé, entonces tengo que trazar ahora casi sobre seco toda esa superficie verdosa de la parte que hay arriba. Voy a mojar un poquito toda esa superficie de aquí para poder pintar con más calma, pues se me había secado demasiado. Entonces vuelvo a coger el verde con el sepia, más verde aún, y lo voy pasando de nuevo. Especialmente aquí donde hay unos árboles allá, y necesito que se vean, ¿verdad? No va a ser un tipo de verde mucho más intenso como el que está arriba, pero es un color que hay que ponerlo, y el agua se va a encargar de distribuirlo. Siempre el agua es la que resuelve todo. Hay que recordar que la pintura acuarela tiene como vehículo de transporte el agua, y también es el que arrala la intensidad del tono o la intensidad de el matiz que tenga la pintura.
y así es que hay que saber exactamente cómo trazarlo. Vamos a pasar un poquito más de agua por aquí para que el color fluya hacia abajo. Aunque quede verdoso, no importa. Aunque quede verdoso. Toda esta zona. Y luego le paso también el color azul. A toda esta parte. Necesitamos ver, eso sí, hasta dónde llegan los árboles, qué tan intensos son ahí arriba, para luego ver si está bien así o hace falta más, más color verdoso. Sabes que no tengo ni siquiera el color azul listo por aquí. Y si lo tengo, entonces lo paso acá y lo resuelvo así de esta forma. Primero es el color, luego es los detalles pequeños que lleva. Esta zona de aquí también. Hay unos pocos de colores más intensos porque recuerden que los árboles pueden ser muy, muy intensos allá arriba o pueden ser muy claros. Si son muy intensos se van a reflejar mucho más. Ok, ahí los tengo ya. Entonces vengo con el color verde muy clarito con el amarillo para esta zona de aquí. Esta no es una montaña, esta no es una montaña lejana, es el mismo verde intenso que tiene el paisaje. Lo tiene con amarillo, entonces yo lo paso todo bien intenso. Dios, se me fue el amarillo ahí. Bueno. Tenemos este chance de pasarlo hasta acá. Ahí hay un tono también muy parecido en el de la base, ese que se refleja en el agua. Entonces hay que estar observando qué tan intenso es para mantener el mismo color verde o bajarle un poquito la intensidad de ese color verde. Vean ustedes que aquí ya voy con la parte que está en el reflejo, ¿lo ven? Esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí. Yo dejo un hilito allá, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, un hilito con ese color para que se vea parte del agua, ¿lo ven? Esa parte blanca que se ve aquí. Es como para suponer que hasta ahí llega el agua y entonces esa parte brilla más, por alguna razón brillará un poco más. Lo dejo ahí así. Claro, yo en mi casa, por supuesto, hago los retoques necesarios. Siempre hacerlos aquí se me hace muy difícil por el tiempo, son 26 minutos más o menos de grabación. Pero siempre lo que hago es intentar motivarlo a usted para que haga la pintura. Usted dirá, mira, esa pintura que está haciendo un Arcadio, yo la puedo hacer mejor. Pues perfecto. El asunto es que usted haga mejor las cosas que yo para que se convierta en un buen artista. No tengo por qué hacer aquí obras que sean muy difíciles de repetir, ¿no? Eso no tiene sentido. Hay otras que yo tengo en mi Facebook, en facebook.com, raya inclinada, dibujando con Arcadio, que sí son más complejas. Ahí usted se va a tener un buen reto para hacer ese tipo de obras. Bueno, aquí lo que queda es dejar que esto descanse un poquito el color para hacer los verdes que van en la parte superior, que es propiamente los árboles que crecen allí, que ya son más intensos de color. Así es que, más bien, no sé si me podemos ir a un corte comercial de una vez para que eso se me seque. Y regresamos en unos instantes, no se me vaya. Bueno, esta parte ya del cuadro que vamos a meternos en el pasto y con el color verde oscuro del árbol. Puede ser que usted tenga la oportunidad de que esa parte haya secado. Yo tengo todavía esa parte húmeda, así que no quiero tardar mucho tiempo en esto. Pero si usted le da un chancecito, va a secar más y va a poder trabajar directamente sobre esa superficie sin que se le mezclen los colores. El problema es que se mezclan. Cuando se pone un color muy claro, muy húmedo, perdón, se pone un color sobre una superficie aún muy húmeda, y como el vehículo para transportar el color es el agua, pues se le van a mezclar, eso es inevitable. Y si se mezclan, pues no importa, podemos hacer arreglos después. Entonces voy a empezar con este que es el más grandote. No se va a ver el tallo porque se supone que el tallo está metido ahí, está sumergido. Entonces lo que hago es, está sumergido entre toda la vegetación, ¿verdad? Perdón, entre todo el follaje de esos arbolitos. Entonces voy trazando hacia abajo completamente. Y llego hasta incluso meterme, internarme en el pasto y meterme. Como está un poco seco, tal vez no se me mezcle tanto.
Exactamente ahí. Entonces yo le pongo el color y lo saco un poquito hacia este lado. Esos son paisajes que yo usualmente no pinto. Pero a mí me preguntan siempre en facebook.com/inclinada, dibujando con Arcadio, que los invito a entrar ahí para pintar muchas cosas. Pues yo trato de responder aquí en el programa. El programa es educativo. Al Canal 13 lo que le importa es difundir la cultura y el arte. Y por qué no la parte educativa, la parte didáctica, y ese es mi propósito también. Entonces, le digo a la gente, bueno, voy a intentar hacer un paisaje de ese tipo, aunque yo nunca los haga. Y en eso estoy, ¿verdad? Aquí hay un poquito, un arbolito allá al fondo, muy chiquitito, que se ve allá al fondo. Y por aquí tengo otro aún más chiquito todavía, este que está acá. Ya casi pierden hasta la forma, ¿verdad? Luego tengo otro que va proyectado en la dirección contraria. Vamos a ver si puedo coger un poquito más de color, más de sepia, más de color negro, lo mezclo y lo traigo acá. Puede ser que quede un poquito diferente, un poquito más claro, pero no importa. Son como pinos, una cosa así. Paisajes que la gente me dice, ¿por qué no pinta un barco? Bueno, puedo pintar un barco, pero vieran que en el programa es tan difícil por el tiempo, entonces no quiero especular demasiado, lo intento. Fíjense que en casa agarro una pintura y hago un barco a ver cuánto tardo, y el barco más sencillo, pero lleva tiempo y es muy difícil. En televisión es bien difícil gastar más del tiempo que se le da a uno, entonces algunas veces no las puedo hacer por eso, pero ténganlo por seguro, yo soy capaz de pintar muchas cosas, ¿verdad? No le temo a nada, pero necesito tiempo. Aquí es un poquito del tallo, si lo hago un poquito claro, para que se vea un poquito ese efecto, y aquí también un poquito de textura nada más, para que no quede tan plano el color. Lo llego hasta ahí, trazo el otro que viene por aquí, es un poquito más bajo, no es tan alto. Trazo aquí y lo mezclo con el otro, es un poquito más claro también, es un árbol más joven, entonces se hace más clarito. Y a ver si cojo un poquito más de color para proyectarlo ahí y lo mezclo con el otro, no hay problema por eso. Lo traigo hacia acá y lo interno un poquito en la montaña. No es mucho lo que se interna, es lo suficiente nada más. Falta un poco de color negro. Recuerden que los tallos en un pino, especialmente en un pino, no son tampoco muy claros. Son más bien como, ¿qué? Un café casi negro, un gris. Café susco, pero muy intenso, muy fuerte. Además, la forma del árbol de ciprés o árbol de pino, o como se llame, son muy intensos porque están envueltos con tanta hoja que posiblemente se humedecen y se hacen más oscuros. Entonces, eventualmente lo voy a poner un poquito de detalle. Voy a ver si puedo trazar otro aquí más lejano. No tan lejano, porque se ve que es más cercano, pero no tanto como ese primero que había pintado. Me pueden llamar al 2100-9088 para que puedan conversar conmigo y preguntarme sobre los cursos, y yo con mucho gusto les doy la información. Y también ver mi tira cómica Güences. Se publica ya en muchas partes, se publica en 4 continentes, en 9 países que tocan 4 continentes. Esa es la tira cómica Güences, que nació en las aulas de la Universidad de Costa Rica para que mis estudiantes pudieran estudiar una tira costarricense. Y de tanto hacerla, pues ya la he podido distribuir en muchas partes. Aquí uno más pequeñito. Les digo que la pueden ver en facebook.com/inclinada, tira cómica Güences. Es un personaje costarricense, pero con una forma de ver el mundo más universal, para que sea leída en muchas partes. De Costa Rica casi no se pronuncia, no se dice nada, más bien se habla de Curridabat, porque ahí vive el personaje Güences, porque yo vivo ahí, y se menciona poco. Lo que ocurren son escenas en la tira como más universales. Yo lo hago a propósito, porque recordemos que la tira es una tira de corte universal. Se publica en Noruega, se ha publicado en Alemania, se publica en Nueva Zelanda, en Argentina, en Brasil, Estados Unidos, España,
Entonces, obviamente, en Corea del Sur, por eso es que la tira es de corte universal. Nada hago yo con hacer chistes muy costarricenses porque no me lo van a entender. Entonces, eso es una cosa que yo le pido a la gente que me entienda. Que algunas veces los chistes son como muy universales, pero es para entenderse en cualquier parte que se lea. Y también muchas veces se usa el tuteo, cosa que Costa Rica no se usa, pero es que hay que recordar que se publica también en Argentina, se publica en España, se publica en muchas partes donde sí puede ser muy factible entenderla. Bueno, aquí lo que hago es ya unos cuantos detalles. Lo que voy a hacer es retocar lo que sea necesario en el paisaje. Voy a mostrárselos así rápidamente, para que lo vea más amplio. Toda esta zona de aquí puede ser más retocado. O sea, aún faltan las partes oscuras, faltan algunas. De hecho, tiene una parte que se ve aquí, la montaña, y se la voy a hacer, porque no es mucho lo que voy a pintar acá. Entonces, no interfiere demasiado con lo que ya está pintado. Mi política cuando yo vengo a pintar aquí un paisaje es que lo que está detrás se pinta primero y lo que está delante se pinta de último, porque generalmente son los colores más intensos. Si algo está muy cercano a nosotros, créanme y estén seguros de que va a ser más intenso el color. Si lo que está detrás, muy atrás, siempre, aunque sea muy intenso el color en la vida real, se va a diluir un poco con el agua y, ¿por qué no?, hasta se puede diluir con los tonos grises o azulados que usualmente utilizamos para retraer las cosas, para mandarlas hacia atrás. Por eso es que tengo que explicarles eso de por qué no había dibujado la montaña. Obviamente lo olvidé, pero voy a hacerlo de una vez para que ustedes puedan ver más o menos cuál sería el proceso. ¿Ya se me terminó el tiempo? Ok, vamos a ir al corte entonces. Y cuando ya venga está esa parte trazada para que podamos ver cómo se pinta el resto. No se vayan, repito. Voy con la parte final, ¿verdad? La montaña que se podía ver al fondo estaba retirada, y muy retirada, y lo que se ve es apenas una parte pequeña con un azul que incluso ni siquiera se interviene con el verde, porque generalmente una montaña, entre más cercana a nosotros, tiende a ser azul, más verdosa cada vez hasta llegar a adquirir el color verde que usualmente tiene una montaña que se supone tiene pasto. Hay que recordar que en países en América Latina son más desérticos algunos, y entonces el tono verde varía en una montaña, o puede ser que sea una montaña de corte café. Véanla aquí, esta zona que se ve acá. Ahí se ve la montaña que les dije yo que iba a poner. La parte final se ve de este lado. Es apenas un poquitito de verde, de azul, que calza muy bien porque sí permite que el paisaje se retraiga un poco. Ahora, lo que tengo que hacer es trabajar siempre con los tonos verdes y amarillentos, vamos a ver si lo puedo ver aquí, para trazar, para retocar algunas partes, especialmente aquí. Pero no es mucho lo que se va a retocar. Yo avancé bastante rápido con el paisaje para poder terminarlo, que recordemos que aquí en el canal no solamente se graba el programa mío, hay otros programas que hay que grabar o que van en vivo, y yo tengo que ir abriendo paso para esos otros programas de mis colegas. Entonces, se hace siempre así. Si usted vive en el campo, ¿verdad? Vamos, un campo, estamos hablando de retirado, un poco retirado de la ciudad de San José o de Alajuela. Gente que vive en San Vito, por ejemplo, gente que vive en San Carlos, en La Fortuna, gente que vive en Tilarán o que viven en Liberia, tiene muchas posibilidades. Los que viven en la zona de Limón, en las playas de Limón, muchas posibilidades de ir y buscar paisajes allá para luego pintar. Los que viven en las zonas de Heredia, los que viven allá por la frontera con Nicaragua, los que viven en la frontera con Panamá. Me van a decir que algunos paisajes son muy áridos, pues es parte del asunto. En verano sí, ¿verdad? En invierno no, porque en invierno llueve bastante y todo se humedece bien y los colores verdes se ven muy bonitos en esas zonas. Pues entonces hay que aprovechar el invierno cuando se tiene paisajes muy floridos, con verdes intensos, con los árboles llenos de hojas, que le dan otro tipo de tono al verde en el paisaje. O en verano, cuando todo está seco. Es una belleza pintar el verano también, con todo seco. A mí me encanta. Les he dicho aquí en el programa que yo soy un amante del verano, por eso casi nunca pinto el invierno, no pinto escenas de invierno, nunca, nunca, nunca. Alguien me dice a mí por ahí en alguna exposición, porque es que no he visto un paisaje donde usted dibuje charcos en la calle y esas cosas. Y yo les digo, bueno, porque no me gusta el invierno.
Me encanta el verano. Tendría que darles una explicación muy larga de por qué no me gusta el invierno. Entonces, preferimos dejarlo ahí nada más. Qué curioso, y me he encontrado con gente que le encanta el invierno y que odian el verano. Así son los gustos en este planeta, ¿verdad? A algunos nos gusta una cosa diametralmente opuesta a la que les gusta a otra. Bueno, aquí voy con ese tono verdoso para ir retocando esta zona, ya que hay bastante tiempo. Entonces voy a retocarlo para que quede perfectamente bien trazado esto. Vamos a ver aquí. Aquí se ve la diferencia. En realidad es un verde que es intenso, porque así es el verde ese, pero también tenemos un verde más suavecito en la parte alta. Pero aquí lo que voy a hacer es un verde todavía aún más intenso, que es el de la sombra de este árbol proyectada sobre la superficie del pasto. ¿Lo ven? Es una sombra bien definida, me recorta el árbol, incluso hasta permite que se vea parte del tallo en esta zona de aquí, donde arranca uno y arranca el otro, porque son dos tallitos. Y apenas se medio ven allá donde se interna. No se puede tocar mucho, eso sí, porque algunas veces uno cree que puede jugar de listo y detallar, y al detallar echa a perder el cuadro. Entonces hay que ver hasta dónde llegamos sin que el cuadro se eche a perder, ¿verdad? Aquí también. Sí, es bueno que siga mi consejo. Si usted va a empezar a detallar y a recargar demasiado el cuadro, no le va a funcionar. Entonces es mejor ver hasta dónde llegamos, cuál es el límite que nos permite a nosotros pintar un cuadro, hasta dónde recargarlo de detalles y llegar hasta ahí. Bueno, aquí lo puedo poner un poquito más de recorte. Es que se ve como, debe ser bien recortado porque hay un sol intenso, pero debe verse bien la sombra ahí. Ya aquí no es tanto problema, de aquí no. Aquí sí se puede ver, porque el arbolito está del otro lado, y al estar el arbolito del otro lado, pues se ve diferente. Todas estas zonas de este pequeño paisaje, que es simple, son trazadas aquí de manera rápida. Usted sabe perfectamente que cuando traza un paisaje, usted verá hasta dónde llega dependiendo del tiempo que tiene. Yo es que tengo 26 minutos para pintarlo. Y cuando hago una pintura en casa, trato de limitar el tiempo también, porque si no, en vez de tener media hora, puedo tener una o dos o tres horas para pintar un cuadro, estoy seguro que lo voy a llenar de detalles innecesarios. Así es que hay que ver hasta dónde llega uno. Ok, bueno, aquí lo que me queda es retocar esta parte de abajo, pero les voy a decir que es mejor que ustedes entren a mi página en facebook.com/inclinada, dibujando con Arcadio, y ahí lo van a encontrar. Es mejor, porque yo lo que puedo hacer retoques aquí, pero no es igual, es mejor cuando ya lo hago en la casa y sé perfectamente que allí, con el montón de tiempo que tengo, puedo explorar más esos arreglos que le puedo hacer al cuadro. Aquí hay una parte intensa, como se ve originalmente, es una parte intensa porque ahí hay mucha parte oscura, entonces lo proyecto hacia abajo. Aquí también hay una parte más intensa. Toda esta parte se hace más intensa porque ahí se ve en el cuadro. También lo proyecto un poquito acá y acá también. Ya ahí no es tanto. Entonces le pongo la firmita por aquí. Y es cuando vamos a poner aquí, por ejemplo. Lo voy a poner. No sé si mi compañera me la puede captar para ir terminando este cuadro. Llámeme al 21-00-9088 para que me pregunten sobre los cursos, las pinturas que tengo en casa para vender. Bueno, usted se va, una persona que se retira de un trabajo y le quieren hacer un obsequio, me pueden llamar. Tengo muchas pinturas para el Día de las Madres, para el Día del Padre, para todo. Hay la posibilidad de conseguir una pintura que se adecue a esas fechas, y con mucho gusto. O si usted quiere tener una cuadro de estos, un cuadro mío en la sala de su casa, también las tenemos, con mucho gusto. Esto de sacar el tiempo para pintar, que siempre lo digo yo aquí en el canal, no es ninguna broma decir que siempre hay un tiempito para pintar. No es solamente una pequeña frase, es que lo digo e insisto en esa frase. Si usted quiere ser pintor, trate siempre de tener tiempo para pintar.
Un pintor no es pintor si no pinta. Un dibujante no es dibujante si no dibuja. ¿Y qué es uno de la materia prima más importante para pintar o para dibujar? Bueno, es precisamente el tiempo. De manera que si usted trabaja en una oficina, usted trabaja en una clínica, usted trabaja en una tienda, usted trabaja en un almacén o lo que sea, debe buscar de alguna manera cómo ordenar el tiempo de manera que pueda pintar día tras día. Bueno, digamos que semana tras semana, los fines de semana, sale al campo y pinta algo. El asunto es no dejar pasar el tiempo. Recuerdo que alguien me decía, y aquí también lo hemos comentado, que cuando uno aprende a manejar bicicleta nunca se olvida. Aunque pasen años y nunca coja una, el arte funciona diferente. Cuando usted pinta y aprende algunas cosas y deja pasar el tiempo, no es el mismo fenómeno de la bicicleta. Se puede perder mucho. Se oxida. Puede que recupere un poco, pero el tiempo es básico. Trate de pintar y organícese. Es lo más importante. Muchas gracias por haberme acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para pintar.